Ricordate voi una banda degli anni 90 che si chiama El Símbolo? Sì! No, com'era quella canzone che faceva? Para Napoli. Me encanta parar por la ruta y meternos en estos locales y ver qué cosas hay, porque siempre encontrás algo muy bueno. Tranquilos sanguchitos en la ruta. En medias queso tiene mortadela y pistacho. Eso quiero. El otro les va a bailar en cualquier momento. Domínguez. El Trenza. Nicolás. Nico, ¿este es el panetone que ganó en la competencia el otro día? No, este. Es igual, para mí es el mismo. Mirá, lo tenés en la ruta, venís y te llevas una prola con salame. Miren lo que es este pochoclo, este popcorn. Me lo llevo para ver la peli de la noche en el hotel. Cacatúa, vení a ver esto. Mirá, el paraíso de la pasta y los fiambres en medio de la ruta. En medio de la ruta te compras esto. Saben, estamos yendo camino a Nápoles, pero en el medio de la ruta está Roma y todos los caminos van a Roma, así que hacemos una parada primero ahí, después ahí. Acá está en la pizzería de Stefano Calegari y acá es donde vamos a estar haciendo pizza. La masa de la pizza va a meter en el horno siempre a temperatura ambiente. Claro. ¿Ok? Sí. Porque si no tenés fría. Cerca del forno. Sí. Si no tenés problema. Sí. Ah. Però questa è poco incordata. Questa è molto para. È anche un po' piccola perché la vado a cuocere col ghiaccio. Claro. È una pizza. E allora è una pizza pequeña. Devo essere sicuro che è tutta para, perché se ha buchi passa l'acqua e succede un casino, si rompe. Ok? Esatto. Quindi andiamo qua. Rompo un po' di bolle. Prima la metto sulla pala, perché se la impalo col ghiaccio la taglio, perché il ghiaccio pesa. Ok? Coloca los hielos para que no, ahora que la va a meter al horno, no haga la bolle, no las burbujas. La metto nella parte più fredda del forno, lontano dalla fiamma. Come nasce questa pizza? Perché sai come si fa cacio e pepe? Cuoci gli spaghetti o la pasta in genere dentro l'acqua, poi scoli, metti nel piatto, aggiungi pecorino a crudo e l'umidità e il calore della pasta fa attaccare il pecorino e tu mangi e c'hai pasta cacio e pepe. Nella pizza ho pensato, il pecorino non lo posso cuocere, la mozzarella non la posso usare, il pomodoro tanto meno, però devo far aderire senza cuocerlo il pecorino sulla pizza. Se facessi una focaccia dura, il pecorino rimbalza, non aderisce. Allora ho pensato, faccio una rossa, butto il pomodoro dopo cotta, però sta sempre il pomodoro. Allora ho detto, ma se io la cuocio con l'acqua, funziona, però l'acqua non la puoi prendere. Ho detto, cazzo, ma il ghiaccio lo uso sempre, lo amo per fare i cocktail. Quello è acqua ferma, non mi sporca il piano. Poi dentro col forno si scioglie e si comporta come... Mantiene. Capito? Come fosse pomodoro, no? Quindi dopo io faccio praticamente una focaccia, però sopra è umida l'impasto. Come se fosse una margherita se scansi il pomodoro. Così quando arriva il pecorino a crudo si appiccica. E poi lo faccio. Y él es el inventor de esta pizza, la cacio e pepe, que es un queso de acá y pimienta. El cacio e pepe es clásico en la pasta. Lo que él hizo fue justamente inventar esta pizza usando el mismo queso y la pimienta, pero metió en una pizza y logró con los hilos mantener justamente
la pizza que no se le deformen esas ampollas, esas bolas, y le hace esa precocción y ahora la va a terminar. Un genio. Adesso bocca di forno perché mi dà caldo, mi dà freddo. Vedi l'acqua com'è. Eh? Está haciendo Rey al dejar la pizza ahí en la boca del horno es terminar de evaporar el agua y listo, la saca y la terminamos. Ok, ahora vamos a el pecorino romano. Siempre demasiado. Demasiado. Sí. Molto a pepe. Molto croccante. Escuchaste lo que cruje, eso es una locura. Così non se la scorda il cameriere quando porta a tavola. Ah sì. Vale, mira. Questo è il primo morso devo imboccare. Ok? Me siento. Te gusta. Lo que tiene interesante esta pizza, a diferencia de la napolitana, y por eso paramos un momento en Roma para mostrarles, es que justamente, miren, es crocante, dura, pero es súper liviana, aireada, cornicione aireada, pero esa es básicamente la diferencia. Vamos a ver en Nápoles a ver qué tal es. Esta de Roma es impresionante, impresionante. ¿De qué es la pizza ahora? Una pizza normal, es mía. Margherita con búfala. Come es piano, guarda. Vedi, come pizza pala, Roma. Ah, la pizza alla pala? Così. Ma è, però è redonda, tonda. Sì, però io ho toccato solo 9 volte, 3, basta. Così ho tante parti che non ho mai toccato del soffice. Guarda, Carla. Non è tirata o acciaccata. Ma e poi la voglia, no? La burbuca. Sì, così in mezzo è alta come nel porti. Ah. Ok, poi levo farina in eccesso. Vedi in mezzo? Non è fina. Quindi quando tagli il pezzo è... Claro. E ora sale la classica margherita, che non può faltare. Riesci a mangiare. Capito? Ven, lo que tiene esta pizza justamente, que es la pizza de la casa, es que es una mezcla entre las dos. Si bien es un poco más blanda, no cae como la napolitana por completo, ¿ves? Sigue manteniendo tiene un buen piso. Vedi, vedi. Ahí. Sí. Così, troppo doblamos, pesante. Okay. Se mette più qua, roba. Cin cin de pizza. Vai. Grazie. Pizza romana, mattarella. Mattarella. No, es demasiado, ¿eh? Claro. Vale. Esta la va a estirar con el palote, justamente, sí. Por eso la achica un poco. Posso fare così? Posso fare sì a mano, però a Roma piace mattarello, ok? Vamos così? A Napoli con el mattarello. No! Mattarello in Roma, en Napoli va con el mattarello e te lo dan por la cabeza. Ok. La va a hacer con papa y panceta. La pizza que está ahora en el horno de papa tiene que secarse bien, bien, bien. No, es. Teléfono. Guau, wow, mira, mira. We say in Roma, Roma dimo teléfono, porque. Teléfono. Sí. Perché il telefono aveva il filo, no? Ah, allora tu, tu habla, io habla. Allo, allo. Hola, hola. Vale. Esto es otro clásico de acá, el arancino romano, que son como naranjas. Imitaría como una naranja, pero en realidad son hechos con el arroz, con el rizo adentro y tienen una, y queso, ragú, mozzarella. Son una locura. Este estilo de pizza que vimos ahora, la estirada con el palote, es la clásica romana. Después se le coloca lo que uno quiere por encima. En este caso le puso papa y panceta, que es algo espectacular.
La pimienta. Sì, pimienta negra. Fatale. Necesita, Las pone acá sobre esta rejilla para que, no, para que se seque un poco y no se humedezca. La diferencia tan rápido si uno la coloca en el plato hace que te quede toda blanda y no está bueno, justo en este estilo de pizza romana. ¡Voilà! Así es. Miren lo que es esta pizza, por Dios. Miren, ¿ven? Esto es fina, crocante, no cae. Está tremenda, ¿no? Me encanta que siga haciendo pizza todos los días y sigue festejándola y feliz de seguir haciendo pizza. Qué bárbaro. Toma, Cacatúa, esta es para vos. Bueno, hora de probarla. El mismo impasto, el mismo horno, el mismo mano, tres pizzas diversas. Tanta gracia. Yo ya estoy en otro planeta, entre la cereza que tomé, el vino y esto que me agarra el ataque de nervios y todavía hay que ir al Trastevere y volver a Nápoles. ¿Vos decís que entramos los tres, Cacatúa? ¿Andamos y entramos los tres? ¿Voy aquí contigo o no? Se pone a mí. No me cierro. Stefano Trapizzino en medio del Trastevere en Roma, vamos. Grande, vai. Vamos, vai. Se está complicando la cosa. Vamos a probar una croqueta de papa y bacalao. Esto es medio español. Es romano, bueno. Ahora los romanos también comen croqueta de bacalao y patata. Di pizza bianca, ok. È un triangolo di pizza sì, bianca. Come che tipo tiene... pane? Guarda, tipo guarda. Pane. C'hai teglia così? La tray? Sì. Tagli così? Claro, lo corta, sì, in triangolo. Apre? È come una tasca. È la misma massa che provamos en la pizza en el otro lugar? Un pochino differente. Ah, e come è la receta? Más agua. Más agua, me dijo la receta. E minor salt. Sale. Coda la vaccinara. La cola coda. Di che? Coda di bue. Come si dice in... La cola. La cola, cola. La cola del buey. Il rabo. La cola del buey. Rabo. Rabo de buey. Sì. Noi cuciniamo per 6 ore. Poi... leviamo l'osso, buttiamo, mischiamo col sugo, E poi facciamo questo... questo qua che è? Mira. Ok? Grazie. Come già había comido poco, seguimos. Mira che è questo, mira, mira. Rabo de buey. Questo è buonissimo. Com'è? Com'è la coda? Increíble. Increíble. Spettacolo, prova la Cacatúa. Non può mai. Dale, tiro che coma, Cacatúa. Va, stavo la sentita. Loro, quei ragazzi, prego. Va. Atento, para acá. Estamos a las 5, estamos a las 5, va. Y ahora vamos a probar el de pulpo. ¿No saben lo caliente que está esto? A ver. Es buenísimo esto. Es buenísimo. A Estefano nos dijo cuál es el secreto para que las cosas sean buenas. Y uno ya sabe, hacer las cosas bien y con buenos ingredientes. Ese es el secreto de todo esto. ¡Marche, otro! Y esto es lo último que probamos ahora porque tenemos que seguir volando para Nápoles. Brócoli bien romano que se come con la mano. Esta es la primera verdura que como en 5 días. Never green. Casi me lo olvido. De nuevo. ¡A Nápoles! Espero que te haya gustado el video. Si querés seguir profundizando en técnicas de panadería con masa madre, te invito a que visites todos los cursos que tenemos para vos en glutenmorgantv.com. Nos vemos.